Hola, queridos amigos sobrevivientes de este apocalipsis zombie, bienvenidos una vez más a este su canal, Desde el Más Allá. Hoy estamos aquí con otro capítulo más de este audiolibro Brote Z, el cual ya se encuentra en sus últimos capítulos para finalizar el libro, pero tanto como el dueño del canal como mi persona estamos trabajando en futuros proyectos los cuales llegarán cuando finalice esta serie, así que no abandonaremos el canal. Seguiremos trayéndoles más contenidos de esta temática. Solo les pedimos paciencia, ya que además de ser creadores de contenido también tenemos una vida social y trabajamos para poder vivir el día a día. También queremos dar las gracias a todas aquellas personas que se siguen suscribiendo al canal y comparten los videos para así poder llegar a mucha más gente. También como siempre te pedimos que si no estás suscrito al canal te suscribas y nos regales un like, ya que de esta manera YouTube recomendará los videos, y podremos llegar a más personas y crecer como comunidad en este mundo plagado de zombies. Eso es todo, queridos amigos, ya saben que pueden unirse a la comunidad mediante la pestaña Unirse y formar parte de nosotros, a la misma nos estarán ayudando con un granito de arroz para en un futuro poder traerles contenido de mejor calidad. Bueno, sin más que decirles, les dejamos con el capítulo número 17 de esta su serie y audiolibro Brote Z, conmigo será hasta la próxima. Tras unos eternos segundos a la espera, creí haber escuchado algo a la distancia, un sonido vago y lejano pero inconfundible, quizá era fruto de mi imaginación, pero Jesús me mira a la espera como si esperaba alguna aprobación mía, pues también lo había escuchado, o quizá solo lo había imaginado igual que yo, pero fuese como fuera, ambos sabíamos que todo aquel cuento del exterminio había comenzado. Inmediatamente cruzamos la avenida y elegimos un auto aparentemente en buen estado que se hallaba aparcado frente a una tienda de revistas. Es amplio y lo bastante resistente como para aguantar varios golpes. González había ordenado subir al auto, pero Archie, quien mira con ojos perdidos a la lejanía, había elegido continuar el camino tomando un rumbo distinto. A Archie, será mejor que venga con nosotros, le dijo González posando su mano en el hombro del chico. Si no lo matan los zombies, lo hará el bombardeo. Lo sé, González, pero de verdad necesito hacer esto, correré ese riesgo si es necesario, responde y suelta un profundo suspiro. Bueno, es su decisión, no le obligaremos a venir con nosotros si no quiere, solo me queda agradecerle por habernos ayudado a escapar, no lo habríamos logrado sin usted. Rojo se lo tiene más que merecido, no merecía vivir, pero bueno, ya no viene al caso hablar de ello, así que mejor será que todo eso se quede aquí, como un mal recuerdo que olvidaré muy pronto. ¿Y a dónde irás?, preguntó Ada asomándose por la ventana del auto. Iré a buscar a mi familia, viven cerca de Carolina del Sur en un pequeño pueblo, no será una trayectoria fácil pero lo intentaré. Entiendo, te deseo buena suerte y espero encuentres a tu familia, dice Ada por última vez. Gracias. Está listo Archie, comunicó Jesús saliendo de un Chevrolet Corsa, lo comprobé y está en muy buenas condiciones, además tiene combustible de sobra, tiene dañado las direccionales pero no serán un problema. A Archie asiente animado. Pues bien, creo que aquí nos despedimos, fue una gran suerte conocerlos y espero que consigan llegar a Santa Bárbara sanos y salvos. Tú también amigo, dije extendiendo la mano, cuídate y buena suerte. Dicho esto, Archie entra en su auto y poniéndolo en marcha se aleja a una velocidad considerable hasta perderse a la lejanía. Minutos después estábamos todos en el auto mirando un mapa que González sostenía en sus manos. Tomaremos la autopista, dice de pronto señalando una ruta con su dedo, si no tenemos contratiempos llegaremos en 2 horas. ¿Cree que nos alcance el tiempo antes de que el bombardeo llegue?, pregunta Ada nerviosa. Santa Bárbara hasta ahora es un punto seguro, si están evacuando a los sobrevivientes será el último en ser bombardeado,
así que se podría decir que tenemos todo el tiempo del mundo hasta llegar allí. Tengamos fe, todo irá bien, calma Alex. Dicho aquello, Jesús asiente y aprieta el acelerador rumbo a Santa Bárbara. 1:40 de la tarde. Santa Bárbara nos da la bienvenida, el viaje por la autopista que González ha trazado nos ha hecho llegar sin complicaciones, pero ahora, como en todas las grandes ciudades, nos esperaban peligros y desafíos que teníamos que afrontar. La desolación era total, acompañada solo por el arrastrar de pasos incansables de los zombis que aullaban clamando carne, las casas y edificios que ahora eran bóvedas donde un sinnúmero de muertos yacían silenciosos, incapaces de salir al exterior, se envolvían con una tenue capa de neblina gris. Por otro lado, ver a Santa Bárbara, aunque esté en ese estado, nos ha reconfortado de cierto modo, pues habíamos llegado a nuestro destino, aunque para ello habíamos pagado un precio muy alto. «Sé que esto será muy difícil para todos, pero hay que seguir», dijo González mirando el vasto y desolado paisaje. Avanzamos por una ancha avenida a buen ritmo, sorteando autos y barricadas que el ejército había formado. Los zombis, quienes habían advertido nuestra presencia, se aproximaban de todos lados a buen ritmo, gimiendo intentando alcanzarnos, tropezaban entre ellos y caían al suelo, pero luego, como máquinas incansables, se volvían a poner de pie y continuaban con su incesante caminar. «¿Hacia dónde?», preguntó Jesús cuando llegó a un redondel de donde nacían tres carriles. González mira el mapa y duda por unos segundos sin saber cuál sería la calle exacta para llegar al puerto. «Maldita sea, si tuviera un mapa más detallado no sería tan difícil», suelta González levantando un poco la voz. Pero en ese preciso momento, un helicóptero pasó muy cerca del lugar donde estábamos y se aleja a nuestra derecha. Cuando miramos fijamente en aquella dirección, vemos como una caravana de autos militares avanza en la misma trayectoria del helicóptero. González rápidamente toca el claxon y uno de los autos se detiene. Acto seguido, González baja del vehículo y levantando las manos camina en dirección a la caravana, desde donde varios soldados le apuntan como si en cualquier momento le fueran a disparar. El resto de nosotros miramos desde el interior del auto como González entabla una breve conversación con los soldados, pero enseguida da media vuelta y regresa rápidamente. «¿Qué le dijeron?», le pregunta Jesús preocupado. «Hay que seguirlos», responde González, «van al puerto». Jesús aprieta el acelerador y al mismo ritmo va tras la caravana. Detrás de nosotros viene otro camión que tiene una especie de ametralladora en la parte trasera, quien se encarga de frenar el avance de varios zombis quienes se acercan demasiado a los autos. Unos minutos más adelante la caravana se detiene y se oyen disparos, el auto que teníamos a nuestras espaldas nos rebasa y unos metros más allá empieza a disparar. Un soldado baja del vehículo que teníamos a nuestra derecha, y acercándose hasta nosotros nos ordena que bajemos y subamos al camión que teníamos enfrente. González nos tranquiliza, conoce muy bien el procedimiento y nos pide que bajemos. Inmediatamente corrimos hasta llegar al camión y subimos como el soldado nos había ordenado, pero nuestra sorpresa fue grande cuando nos dimos cuenta de que en el interior había más sobrevivientes. «¿Podría ayudarles en algo, soldado?», pregunta González. «No, señor, por el momento usted quédese cerca de sus compañeros, ya veremos qué órdenes le dan una vez hayamos llegado al centro de evacuación». Unos metros más adelante podemos ver cómo una horda de zombis avanzaba desde nuestra derecha intentando bloquear el paso, pero los soldados y los autos militares les hacían frente con una gran facilidad que no creíamos posible. De pronto el helicóptero que habíamos visto hacía unos minutos volvió a aparecer. Desde nuestra posición no lo habíamos advertido, pero al frente de la caravana se habían amontonado una horda de cientos de zombis, por lo cual el piloto del helicóptero había tomado la decisión de soltar un par de misiles, haciendo que la horda de muertos vivientes fuera reducidos a unos cuantos. Atraídos por los disparos, más zombis empiezan a aparecer por todas partes, de entre las casas y por las calles laterales, pero los escoltas y el helicóptero los mantenían a raya de todas las maneras posibles hasta que la caravana haya abandonado la zona. Sentado en la esquina del camión, miro a mi alrededor y veo rostros de hombres, mujeres y niños, todos con un aspecto miserable. El miedo y la desesperación brilla a flor de piel en sus ojos, y más de uno da un respingo cuando oyen la explosión de una granada o el sonido de los disparos que los soldados efectuaban.
Ninguno de los presentes dice nada y más de uno parece no estar contentos con nuestra presencia, así que me limito a decir una sola palabra y acaricio el cabello de Gabriel, quien se ha mostrado algo inquieto. Con una mirada más detallada me percato que una de las mujeres tiene vendado el brazo izquierdo, está sudando mucho y parece cansada, o quizá enferma, algo que ha despertado una alerta en mi interior y que no me deja apartar la mirada de ella. «¿Qué miras?», dice un hombre a su lado. Inmediatamente apartó la mirada de ella, no quería ocasionar problemas. «Lo siento», dije mirando a través de un espacio que la lona que cubría el camión había dejado, afuera la desolación era espantosa. Durante unos minutos nadie más dijo nada, Ada apenas me había dedicado una sonrisa y con un débil susurro me había dicho que me amaba, a lo que correspondí dándole un abrazo y besando su frente. Pero el silencio fue interrumpido por el mismo hombre que hacía unos minutos me había hablado. «¿Crees que la mordieron y está infectada?», me dice con un tono serio pero calmado mirándome directo a los ojos. «No entiendo tu pregunta», respondo a unas sabiendas de que había acertado a lo que había estado pensado. «Le dispararon», dice nuevamente frotando el hombro de la mujer, «es todo». Unos murmullos casi imperceptibles nacen de entre los presentes, pero un hombre que tiene una argolla en la nariz y un peinado extraño es quien levanta la voz. «Yo también pienso que eso de allí es una mordida y no un disparo como tú lo dices. Les digo que es una herida de bala y punto», respondió aquel hombre que cuidaba de la mujer. «Ahora que lo pienso», dice nuevamente el de la argolla en la nariz, «te subieron a este camión junto con ella, y ninguno de los soldados se tomó la molestia de revisar esa herida. Vete tú a saber qué diablos le pasó». La tensión dentro del camión se altera un poco, varios de los presentes empiezan a alejarse sin disimulo de aquella pareja, y la mujer, quien no ha dicho ni una sola palabra, pareciera que había adquirido un tono de piel distinto, un tono característico como los tantos zombis que deambulan en las calles. «Quítale la venda», dice nuevamente el de la argolla, esta vez con un tono de voz más serio y autoritario. «¿Estás loco?», respondió el hombre algo nervioso, «se desangrará, además, ¿quién eres tú para darme órdenes?». El tipo de la argolla cambia su semblante, parece más intranquilo y una rabia incontrolable empieza a colmar su paciencia, se ha dado cuenta que el hombre oculta algo y quería saberlo. «Te lo voy a decir por última vez», dijo nuevamente el tipo, esta vez poniéndose de pie, «quítale esa maldita venda o de lo contrario». El tipo de la argolla no pudo terminar la frase ya que González le había hecho callar poniéndole un dedo en la boca. «Escúcheme, señor, será mejor que se aparte de ella», dice González dirigiéndose al hombre quien se había puesto nervioso e intranquilo. González había repasado con la mirada detenidamente aquella herida, donde unas pequeñas venas de un color negro surcaban el brazo de la mujer dando claras señales de infección. «No, no lo haré, ya les dije que ella solo tiene una herida de bala», dice el hombre con ojos húmedos al ver que González ha apuntado con su arma a la chica. «No trate de engañarnos más, esa no es una herida de bala», señala González, «la infección se está extendiendo por el brazo y pronto se transformará. Por favor, es mi hermana, sé que la ayudarán en el refugio», ruega el hombre. «Maldito idiota», suelta furioso el de la argolla, «así que nos has mentido, ahora mismo te arrojaré del camión junto con tu hermana». El hombre tuerce los labios y rompe a llorar. «Tranquilo, calma González, yo me encargaré de esto». Pero el hombre, quien había dibujado una cara de ira incontrolable, había aprovechado el descuido del tipo de la argolla y se ha puesto de pie, y con un rápido movimiento le ha propinado un puñetazo directo en la nariz con tal fuerza que cae apoyado a la parte lateral del camión. González, quien no ha podido reaccionar a tiempo, toma al hombre de los hombros antes de que éste se le lanzara encima. Todo pasa tan rápido que ninguno de nosotros tiene tiempo de mirar a la mujer que hacía unos segundos ya había dejado de respirar. El hombre empujado por González forcejea intentando llegar al tipo de la argolla, pero este se ha puesto de pie y con un rápido movimiento patea el pecho del hombre haciendo que él y González cayeran sobre la mujer, la cual, al sentir el golpe abre los ojos y tan solo sentir la ansiada presencia de su presa, no demora nada en hincarle los dientes en el cuello de su hermano arrancándole un gran trozo de carne. El tipo aúlla de dolor al sentir la carne desprendiéndose de su garganta, la sangre le sale a borbotones y antes de que la infectada le diera otra mordida González revienta su cabeza con un disparo,
quedando tendida cerca de su hermano, quien se retuerce intentando exhalar inútilmente bocanadas de aire. «¡Oh, mierda!», grita una chica a la cual le ha salpicado la sangre de la infectada en la cara, «creo que me ha entrado en la boca, no puede ser, voy a morir, voy a morir». «Tranquilízate», le pide Alex, «este tipo de virus únicamente se transmite con una mordida profunda». La chica duda ante las palabras de Alex y rápidamente intenta limpiarse las manchas de sangre de la cara, pero no puede dejar de mirar al hombre que agoniza en el piso. En su estómago siente una sensación amarga y rápidamente se inclina hacia adelante y vomita una sustancia viscosa que se esparce por el piso del camión. Al cabo de unos segundos aquel hombre había dejado de moverse bañado en su propio charco de sangre, estaba muerto. «Tranquilízate, Eva, estás bien, es solo una mala sensación, es todo», dice una señora abrazando a la chica quien había empezado a llorar. «¿Cómo saben que no se infectará?», pregunta un hombre vestido con una chaqueta negra. «Soy científico y he estudiado el virus, sé cómo se transmite», responde rápidamente Alex, «el virus necesita entrar en contacto con la sangre para poder infectar al individuo». La mujer parece calmarse y, aunque algunas lágrimas ruedan por su mejilla, sabe que estará bien. «Tranquilos, en el refugio la atenderán», calmó González, «por el momento ayúdenme a sacar los cuerpos de aquí». Con el camión en movimiento arrojamos los cuerpos a un costado de la vía y regresamos a nuestros lugares, pero enseguida el camión se detiene y un soldado se planta a la entrada del camión, su mirada es fría y no parece estar contento con lo que ha visto. «¿Qué pasó aquí?», pregunta el soldado mirando a los dos cuerpos que yacían a varios metros del camión. «La mujer que dejaron subir estaba infectada y ha atacado a su propio hermano», respondió González. «Demonios. Bueno, prepárense que estamos entrando al refugio», dice el soldado subiendo al camión, «nadie bajará hasta que el personal encargado de la orden», nos dirigimos al puerto. «De acuerdo, soldado», dice González. De camino al muelle miramos la entrada que decía ser la principal, la puerta y las vallas metálicas habían sido dañadas en un 80%, miles de cuerpos yacían por todos lados producto de un enfrentamiento voraz e imaginable el cual casi había logrado derribar la fortificación en su totalidad. La inseguridad que esta representaba era desconcertante, apenas si había soldados que vigilaban desde los techos de las casas, pero la caravana avanzaba rápida y sin contratiempos adentrándose más en el último refugio. «¿Esta es la entrada principal?», pregunta Jesús. «No, pero es la única que queda de pie», responde el soldado, «la entrada principal ha caído por el avance de los zombies al igual que las demás, hasta hace unos días esta entrada era la más segura, pero a medida que pasó el tiempo fueron llegando más hordas de zombies, de momento hemos logrado mantenerla de pie pero no resistirá más tiempo». «Hay muy pocos soldados vigilando la entrada», dice Jesús mirando a los soldados que se hallaban en los techos de las casas y en la torre de vigilancia. «Hay más en las instalaciones», responde el soldado, «pero somos pocos a como éramos al principio, algunos fueron enviados como apoyo a diferentes partes del país y otros salieron a buscar sobrevivientes pero nunca más regresaron». La caravana seguía avanzando, a la lejanía un número enorme de cuervos surcaban el cielo avanzando a vuelo lento en dirección a los bloqueos y centro del refugio, pero no son los únicos que han seguido el paso de la caravana. Por entre las alcantarillas y cloacas cientos de ratas avanzan a buen paso, devorando incansablemente todo lo que se les cruce en el camino. Además, cientos de zombies se aproximaban a buen ritmo, atraídos por el ruido de las hélices del helicóptero y por el olor de cientos de sobrevivientes asustados y desesperados que buscan la manera de escapar, los cuales no tardaron ni 10 minutos en llegar a la entrada principal e invaden el refugio como una colmena de abejas asesinas. Por fin el camión se detiene en la zona segura del puerto y a la misma la última batalla contra los zombies ha empezado, varios cuerpos caen alrededor de la entrada por donde hacía algunos minutos habíamos pasado, pero los pocos soldados que custodiaban la entrada no son capaces de mantener a raya a los zombies por lo que deciden abandonar sus posiciones y corren al centro del puerto, donde la última muralla aún parece resistir. Rápidamente una voz autoritaria nos ordenó bajar del camión de una manera no muy amable, el cual nos pide que corramos hasta una amplia puerta amarilla de metal. González se ha quedado con el soldado intercambiando palabras, y el helicóptero surca el cielo de un lado al otro disparando contra la horda de zombies que están cada vez más cerca del centro del refugio.
Entramos y seguidos de un par de soldados corremos por un pasillo hasta llegar a un cuarto donde un grupo de científicos y personal calificado nos hacen los respectivos análisis. «Pueden pasar», nos dice una mujer después de comprobar que no estuviéramos infectados. Inmediatamente somos escoltados por un pasillo hasta llegar a un espacio amplio al aire libre. Allí vemos a mucha gente que camina de un lado al otro como en un día normal, pero la mayoría se hallan sentados impacientes a la espera de que lleguen los navíos para transportarlos fuera del lugar, a la zona libre de infección que les han prometido. Pero lo que más nos llama la atención es el gran número de niños concentrados en un solo lugar, custodiados por un grupo de mujeres quienes los mantienen ocupados realizando juegos y cantando canciones infantiles. El lugar es grande, no es un refugio en sí, solo que han bloqueado algunas calles por diferentes partes aislando gran parte del puerto para convertirlo en un centro de evacuación. A nuestra derecha, a varias cuadras está el mar, donde unos pequeños barcos flotan al son del vaivén de las olas, los cuales son vigilados por soldados quienes tienen órdenes de no dejar ingresar a nadie sin una autorización. Por fin lo habíamos conseguido, por fin habíamos llegado a nuestro destino y aquí esperaríamos ser llevados a otro lugar libre de infección, al lugar prometido en donde recuperaríamos la vida tal y cual la conocíamos. Abracé a Ada feliz y ella me correspondió con un beso. Jesús se nos acercó y nos abrazó con gran felicidad al igual que Alex, lo habíamos conseguido. Minutos después González aparece, su mirada es tranquila y en cuanto nos ve nos dedica una sonrisa de triunfo. «¿Están todos bien?», pregunta. «Estamos de maravilla», dice Alex. «Bien, me alegra escuchar eso. ¿Han dicho algo sobre la evacuación?», pregunta Jesús. «Los barcos han zarpado esta mañana y regresarán por la noche», responde González, «según el jefe a cargo, si no hay contratiempos partiremos al amanecer». Ada me mira alegre y me abraza emocionada. «Pero antes nos han pedido presentarnos en las oficinas del laboratorio», continúa González. «Y más a usted, Alex, hay un colega suyo que quiere hacerle algunas preguntas por lo que su presencia es muy requerida». Alex se sorprende por la inesperada noticia que González le ha comunicado, pero parece animado por saber quién podría necesitar de sus conocimientos, así que sin perder más tiempo nos dirigimos al interior del laboratorio donde el científico Hayden Suárez espera nuestra llegada.